Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tómase el día. Como hemos estado compartiendo, desde tengo compartido hermana Ruth, Priscila, y los testimonios hermosos que hemos tenido de nuestras hermanas, que han estado pasando por dificultades, pero a pesar de eso, tenían el gozo de nuestro Señor, ¿no? Eso es lo más importante, que no tenemos que perder ese gozo, ¿no? Tenemos que disfrutar el gozo en Cristo. Bueno, para empezar, tenemos que ser nosotras obedientes a sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento principal? A ver si alguien me quiere decir. Amén. No amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Amén. Ahora vamos a leer Juan 14, 23. Si alguien me lo puede leer. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Amén. Entonces, como dice la palabra, ¿no? Dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Es amar a Dios. Y si queremos amar a Dios de verdad, tenemos que amar también la palabra, ¿no? La palabra del Señor. Y el amor a Dios no solo lo manifestamos con la palabra, con palabras, sino con nuestra obediencia a Él. Pero una obediencia que sea respuesta del amor que le tenemos al Señor, ¿no? Porque tenemos que ser obedientes porque lo amamos. Es como una consecuencia de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Es algo que le estamos dando, ¿no? Amarlo también con nuestra obediencia, ¿no? Como nosotros les pedimos a nuestros hijos, ¿no? Una vez mi hijito vino, era pequeñito, Y me abrazó y me dice: feliz cumpleaños, mami. Y yo: no te he comprado nada, pero te regalo mi obediencia. Y nunca me olvido, ¿no?, de eso, porque he dicho: ¿Qué regalo más lindo, ¿no?, que un hijito te venga y te diga: te voy a regalar mi obediencia. Y ese es el regalo que el Señor quiere de nosotras, ¿no?, que seamos obedientes porque lo amamos. ¿Ven? En respuesta a eso, vamos a leer Efesios 5, 24. Si me lo puede leer, ahí está. Sí. Efesios 5, 24. Sí. Ya, yo voy a leer. Dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Amén, hermanos. Esta es una... Como dice aquí, una esposa imita a la iglesia cuando ella se sujeta a su esposo por amor a Dios y al cumplir sus mandamientos, ¿no? El estar sujeta a nuestros esposos no es porque tenemos que obedecer a nuestro esposo, ¿no? Sino es porque tenemos que obedecer primero a Dios. Por eso nos sujetamos a nuestros esposos, por amor al Señor. Entonces va a ser más fácil el poder sujetarnos a nuestro esposo porque lo estamos haciendo por obediencia a Dios, ¿no? Y eso a veces al principio es más fácil, ¿no? Porque estamos empezando la vida matrimonial, y para las jóvenes, cuando son recién casados, vamos a hacerlo más porque estamos enamoradas y estamos viviendo esa ilusión, ¿no? Y no es tan difícil, pero van pasando los años, llegan los hijos, se hace un poco más difícil. Pero si lo hacemos como una respuesta a amar a Dios, que tenemos que estar sujetas a nuestro esposo, va a ser diferente, ¿no? El Señor nos va a dar sabiduría para sujetarnos a nuestro esposo. ¿Ya? Entonces,
En cumplimiento a esa palabra, dice el Señor, nos bendice y nos da sabiduría. Vamos a leer en 1 Pedro 3, 1 y 2, que también lo tenemos ahí anotado. Leemos. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Amén. Y aquí leemos, dice, la obediencia de la esposa delante de Dios no es dependiente del desempeño del esposo, sea este convertido o no. Muchas veces hemos visto en la iglesia que la esposa es la que se ha convertido y ella viene a la iglesia. Entonces ella igual tiene que estar sujeta a su esposo, a pesar de que él no sea convertido. Es un poco más difícil, ¿no? Pero como dice la palabra y tiene promesa, ¿no? En esta palabra, de que dice que por nuestro comportamiento, por nuestro amor hacia ellos, por nuestra sujeción, vamos a poder ganar a nuestro esposo para Cristo, ¿no? Y eso, hemos tenido varios testimonios en la iglesia de hermanas que han orado por sus esposos, no meses, hermana, años, ¿no? Y han sido ejemplo y han perseverado y han logrado ganar a sus esposos para Cristo. Qué mejor que esto esté respaldado por la palabra, ¿no? Porque dice así mismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, por cómo nosotros nos estamos comportando con ellos, ¿no? Por cómo los servimos, por cómo los vemos como siempre, como cabeza de nuestro hogar, a pesar de que ellos no conozcan la palabra, nosotros estamos haciéndole conocer a él la palabra del Señor, ¿no? Entonces, ganemos, hermanos, ganemos a los que no tienen sus esposos en Cristo, ganémoslos para el Señor, por nuestra conducta, ¿no? Amén. Vamos a continuar esta parte, dice, en Proverbios, 14:1, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Esta palabra es muy importante, hermanas, queridas, porque nosotras estamos llamadas a edificar nuestros hogares. Esa es nuestra misión en nuestros hogares, ¿no? Edificar la casa, dice, ¿no? Edificar un hogar para la gloria del Señor, ¿no? Y esto lo vamos a hacer como ha compartido también Priscila, que tenemos que estar siempre con una sonrisa, ¿no? Siempre levantarnos con alegría, agradeciendo al Señor, dedicando ese día para el Señor, ¿no? A veces yo me despierto y empiezo a orar y empiezo a pedirle nomás al Señor, Señor, por favor, que esté mejor mi nietito, que mi esposo le vaya bien en su trabajo, y después me doy cuenta y digo, pero ni siquiera le he agradecido por el día que me está dando el Señor, ya le estoy pidiendo nomás. Entonces ya retrocedo y digo, no, Señor, gracias por este día, porque hemos amanecido bien, porque estamos bien. Y entonces recién empiezo a ponerle en él las cargas, ¿no? Porque ¿a quién vamos a acudir si no es a él, ¿no? Entonces cuando nosotros nos levantamos así, dejando nuestras cargas en el Señor, nuestras preocupaciones, nos levantamos más animadas, ¿no? Como nos han dicho nuestra hermana, preparamos un rico desayuno y siempre, ¿no?, preguntamos a nuestro esposo, a nuestros hijos, cómo han dormido, qué tienen que hacer hoy día, que les vaya bien. Los bendecimos a cada uno cuando sale al colegio, a la universidad, el esposo cuando se va a trabajar, le agradecemos porque él está poniendo todo de su parte por traernos el sustento a la casa. Y todas esas cosas ayudan a edificar nuestra casa,
¿no? Nuestro hogar. Igualmente, cuando vuelven del trabajo, recibirlos con un abrazo, con una sonrisa, decirles cómo te ha ido. Y si, digamos, nuestro esposo ha tenido un día malo, decirle, el Señor te va a dar fortaleza, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿no? Y a nuestros hijos igual, ¿no? Si les ha ido mal, y les decimos, mañana va a ser un mejor día, lo vas a lograr, el Señor te va a ayudar. Y hacerles repetir, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué es lo que no has podido hacer? No he podido dar bien mi lección, o no he presentado bien mi tarea. Entonces le decimos, repite, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor te va a ayudar. Y también nosotros ponernos, ¿no? A ayudarles, ponernos en su lugar y ayudarles, levantarles el ánimo, ¿no? Eso es tan importante, estamos edificando nuestro hogar, hermano. Que ellos puedan disfrutar de llegar a la casa y encontrar un ambiente de armonía, de paz, ¿no? Y eso es tan importante porque así como edificamos, también dice que lo podemos destruir, ¿no? Como dice la palabra, dice, la necia con sus manos lo derriba, dice, ¿no? Entonces, todo lo que hemos estado construyendo, en uno de dos ya lo hemos destruido y tenemos que volver a empezar, ¿no? Es como cuando arman nuestros hijos, ¿no? Lego, esas cositas, empiezan a armar y a veces les cuesta tanto que se cae y empiezan a llorar, ¿no? Los niños, así hacemos nosotros, hermanas. Tenemos que edificar cada día, ¿no? No tenemos que derribar lo que hemos logrado con tanto sacrificio a veces, ¿no? A veces nos enojamos por alguna cosa, ¿no? O tenemos una discusión con el esposo. Eso es tan importante de que cuando discutamos lo hagamos en privado, no delante de los niños. Yo he cuidado mucho eso en mi hogar. Yo tengo, bueno, 37 años de casada. Ya tengo mis hijos casados, tengo mis nietos. Y he cuidado siempre eso en mi hogar. Que he recibido palabras, sí, de joven como están aquí, ¿no? Las jovencitas están empezando. Yo he tenido esa palabra también. Gracias a Dios. Y ahí he aprendido que no tengo que discutir con mi esposo delante de mis hijos. Ni gritar a mi esposo, ¿no? Porque al gritarle estoy faltándole el respeto y estoy perdiendo esa sujeción que me ha costado tener. Entonces, esperar el tiempo necesario, cada una sabe, ¿no? Puede ser en la noche, puede ser más tarde, que uno tenga una charla más tranquila con el esposo y decirle lo que no estás de acuerdo, porque uno tiene que tener una comunicación franca con el esposo, ¿no? Decirle, no me parece esto que has hecho, pero si tú dices que está bien así, yo lo voy a hacer, ¿no? Pero siempre poner tu opinión todo tranquila, ¿no? Ya no con esa efervescencia de discutir, porque estamos perdiendo nuestra paz. Y al final, igual tenemos que llegar a pedir perdón al final, ¿no? Yo muchas veces me he arrepentido de haber discutido y luego me he dado cuenta de que no estaba bien lo que estaba diciendo. Entonces tenía que retroceder y pedir perdón, pedir disculpas, inclusive a mis hijos, ¿no? Alguna vez los he maltratado, les he dicho, les he llamado la atención muy duramente, o me he equivocado al juzgarlos mal, o cuando han traído alguna nota del colegio. Entonces, es importante que nosotros cuando recibamos una nota del colegio, investiguemos qué es lo que realmente ha pasado, antes de juzgar a nuestros hijos, o también juzgar a nuestro esposo, ¿no? A veces lo juzgamos porque ha llegado tarde. Muchas veces me ha pasado a mí que primero me he enojado y él después me ha explicado por qué había llegado tarde. Entonces yo me he sentido muy mal, ¿no? Por no controlar mi emoción. Entonces, hermanas, edifiquemos con sabiduría, como dice la palabra, nuestro hogar, delante de Dios. Edifiquemos nuestro hogar con amor, con sujeción, obedeciendo la palabra del Señor. El Señor siempre
siempre tiene palabra para todo lo que nos está pasando. Amén. Amén. Ahora vamos a escuchar a Teresita que va a complementar. Amén. Gracias. Bueno, yo realmente, a mí me bendice mucho ver a Aurora porque nos hemos conocido desde que nos hemos casado, digamos, ¿no? Ella dice que tiene 37 y nosotros 38. O sea, hemos crecido juntas en la iglesia y realmente, ¿saben qué? Si hay algo que podemos decir es que en el Señor funciona, el matrimonio funciona, ¿no? Entonces yo quería reforzar lo que leyó Aurora sobre el pasaje de Efesios y voy a aumentar, ahí lo tienen en el boletín, tienen Efesios 5 del 22 al 24, lo vamos a leer. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, vamos a ir desarrollando eso, pero fíjense los énfasis, ¿no? En primer lugar, dice, sujetas a sus propios maridos. O sea, es a él, la obediencia es a nuestro esposo, al que le debemos la obediencia, ¿ya? Perdón por la redundancia. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo, o sea, nos da el ejemplo. Cristo es la cabeza de la iglesia y él es nuestro, el Salvador, ¿no? Pero Cristo, ¿a quién está sujeto? A Dios. Entonces, hay ahí una cadena de autoridad, digamos, podríamos llamarle así, que le podríamos decir es el orden divino, ¿ya? Nosotras, las mujeres, tenemos que afirmar en la palabra lo que es para nuestra vida, ¿no? Y el orden divino no lo vamos a cambiar nosotras por más que la cultura está diciendo otra cosa, ¿no es cierto? La emancipación de la mujer. Entonces Dios ha asignado una función en el matrimonio a cada uno de los cónyuges. Es una función que Dios ha puesto. Entonces es una parte de la naturaleza básica del matrimonio. O sea que nosotros no vayamos a cuestionar eso, ¿no? Ahora, a ratos, las mujeres nos cuesta, hermanas, nos cuesta obedecer. ¿Saben por qué? Porque queremos nosotras dirigir. O sea, y en realidad les digo que no hay mejor libertad que la que una mujer tiene estando sujeta para todo lo que puede hacer. O sea, de eso les voy a hablar, ¿no? Entonces, ¿qué es la sujeción? O sea, son palabras que no cambian, que no pasan de moda, ¿no? Porque ahorita hablar de sujeción, a ver, en la universidad, a ver, uy, se te viene en la cara, más o menos, ¿no? Pero ¿saben qué? Digamos, nosotras, por ejemplo, que ya tenemos años de casada, ¿no? Dice, la sujeción significa manifestar obediencia humilde e inteligente. Fíjense de los conceptos, a una autoridad ordenada. Entonces, la sujeción significa manifestar obediencia humilde e inteligente a una autoridad ordenada. O sea, no es un servilismo, no es un quedarse muda, callada y no, aquí no se puede decir nada. No, no, hermanas. Eso no es sujeción. La sujeción es inteligente. ¿Qué quiere decir eso? O sea, nosotras las mujeres tenemos un don de Dios de percibir más las cosas, ¿no? Espirituales. A veces el tono del hogar lo damos nosotras. No, a veces nosotras damos el tono del hogar. Entonces, tenemos en nuestra mano la capacidad de hablar a nuestro esposo cuando vemos que algo no está funcionando bien. Tenemos que hacerlo. Eso es inteligente. Eso es una sujeción obediente o inteligente, perdón. Porque si nosotros estamos viendo que nuestro esposo no está andando bien o está, digamos, teniendo algunas cosas que no están conforme a la palabra, ¿no? Si él es cristiano, obviamente, tenemos la obligación de hablar con él. Pero ¿cómo lo hacemos? Y cuando lo hacemos, como decía, ¿no? Aurorita, o sea, no le vamos a ir a pelear ahí a darle una prédica, ¿no? Delante de nuestro hijo. Y tampoco, aunque sea en privado, no le vamos a ir a dar una prédica, hermanas.
hemos leído el verso que ha dado ahorita, dice, ahí ganamos a nuestros esposos por nuestra conducta, ¿no? Entonces, él realmente, si es cristiano, nos va a escuchar, pero si lo hacemos en amor y en oración. O sea, no en discusión, no en pelea, no en llevar la contra. Puede ser que él esté equivocado y nosotras estamos en lo cierto, ¿no? Pero no vamos a poder convencerlos así, en nuestras fuerzas. Esa es la palabra, ¿no? Entonces, miren, la gloria de la iglesia es estar sujeta al gobierno de Cristo. O sea, esa es la gloria de la iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar como ejemplo, ¿ya? No tenemos que nosotros podemos estar segurísimas de que tenemos la razón, pero no vamos a ir a imponer, a ir a decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, porque esto es lo que no te das cuenta, más o menos, ¿no? Entonces, ¿y saben qué? Yo les digo, el Señor nos ha equipado. Cuando dijo Él en el Edén, le haré ayuda idónea, el Señor nos ha capacitado. No tenemos que tener temor de que no voy a poder, yo no sé, porque el Señor nos ha dado eso que está en nosotros porque es parte de su creación, ¿ya? Entonces, si alguna vez te sientes inferior, digamos, ¿no? Porque a veces ese es el punto que más le critican, ¿no? Digamos que, es que como que la mujer es inferior. Y claro, en la historia vemos, ¿no? Hay situaciones en que realmente no la consideraban la mujer. O sea, pero eso no es no es la voluntad del Señor. Él nos ha hecho con la misma dignidad, ¿ya? Delante de Dios somos igual, ambos somos iguales. Hombre y mujer, hijos de Dios, con la misma dignidad. Lo que cambia son las funciones, ¿ya? Y no son menos importantes, o sea, porque nosotras tengamos que ser obedientes a nuestro esposo, no es que no seamos importantes, ¿no? Ahora, yo sé que, digamos, obedecer a un esposo que, digamos, al rato es muy, muy torpe o duro o muy exigente, digamos, revela, ¿no es cierto? Pero ese es el punto en el que vamos a poder nosotras batallar. Que con nuestra obediencia a Dios, como decía Aurorita y como han dicho nuestras hermanas, nuestra obediencia es a Dios. Cuando el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda idónea, ¿no? Entonces, ¿qué es dar? Es un regalo, ¿no es cierto? Ya, ¿y qué es un regalo? A ver, ¿quién es un regalo? ¿Quién me puede decir qué es un regalo? ¿Perdón? Sí, o sea, es algo que das gratis, o sea, quieres darle a alguien algo y no le estás diciendo, bueno, mira, me costó tanto, a ver, sí, ¿no? ¿Qué haces? El regalo es un obsequio, es inmerecido también, ¿no ves? Claro, o sea, cuando hay un cumpleaños hacemos un regalo, pero digamos, no es, pues, a ver, ¿qué le regalo a esta, bueno, a esta persona? Bueno, ella sí, así buena conmigo, entonces, o sea, digamos, siempre somos así, ¿no? Condicionales, digamos, ¿no? Entonces, pero el Señor, cuando nos ha hecho ayudas idóneas, nos ha hecho un regalo para nuestro esposo, sin condición, o sea, ya a este, porque es buena gente, le voy a dar esta mejor esposa. O sea que, ¿saben qué? Nosotras las mujeres somos el regalo de Dios para nuestros esposos. Entonces, ¡qué privilegio!, ¿no? ¡Qué privilegio! ¿Y saben qué? Claro, yo les digo, lo ideal es casarse en el Señor porque también el esposo, digamos, está orando por una mujer que es una hija de Dios y que él sabe que quiere hacer la voluntad de Dios, digamos, ¿no? Pero en el caso de que de mujeres que no han estado casadas con un varón que se han casado y después se han convertido, arrastran un montón de cosas, ¿no? Tienen que seguir siendo ese regalo, pues, hermanas, para que él pueda convertirse al Señor por la obediencia de su esposa, por la conducta de su esposa, como hemos leído, ¿no? En ese verso de Proverbios, ¿no? O de Primera de Pedro, ¿no? Dice, aquí dice,
una esposa, o sea, como regalo, es más preciosa que joyas. Acuérdense de Proverbios 31, ¿no? Dice ahí, o sea, ahí dice que la mujer virtuosa es más preciosa que las piedras preciosas, ¿no? ¿Y saben qué? La palabra virtuoso quiere decir fuerte en el hebreo. La palabra virtuosa es fuerte. O sea, por eso yo les decía hace un rato, las mujeres somos fuertes, ¿no? Y ese Proverbios 31, ahí dice, ella le da bien y no mal todos los días de su vida, ¿no? Proverbios 31:12. O sea, ¿cuánto honor nos está dando el Señor de que nosotras seamos el bien para nuestros esposos? ¿Ya? Si estamos a veces insatisfechas en nuestro hogar por nuestro matrimonio que no ha salido como nosotros queríamos o pensábamos, pidámosle al Señor que nos ayude a hacer ese regalo, que se cumpla en nosotros la palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos leer Proverbios 18:22. Yo lo tengo aquí para que vamos a ir rápido porque no quiero seguir extendiéndome porque va a haber preguntas. Dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, es un desafío para nosotras como mujeres ser ese regalo. ¿Ya? ¿Estás siendo regalo para tu esposo, hermana? Y yo estoy viendo aquí, hay una jovencita que no está casada, ¿no es cierto? ¿Cuántas hay aquí? Sí. ¿Qué anhelo más grande para ustedes, chicas, que desde ahora anhelen ser el regalo para su esposo, ¿no? Qué hermoso que el corazón del marido esté confiado, ¿no? Y dice, le da bien y no mal todos los días de su vida. ¿Y saben qué? El Señor nos ha hecho con esa capacidad de dar. A nosotros las mujeres somos más dispuestas a dar porque Dios nos ha hecho así. Nos ha hecho para el servicio. Que los hombres pueden servir también, ¿no? Yo no digo que no y lo hacen. Pero ese es nuestro don, servir. No sé si a ustedes les pasa, pero dice, más bienaventurado dar que recibir. El gozo viene del Señor. ¿Amén? Entonces aquí tenemos otro Proverbios 12:4. Dice, Proverbios 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido. O sea, nosotros somos ese regalo, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que dice acá, que la libertad, eso voy a ir rapidito, la libertad que produce la sujeción. Es el verso que leyó, también has leído, ¿no? Primera de Pedro 3:1. O sea, la sujeción es una actitud interna, es del corazón, no es cuestión de las palabras, ¿no? Y esta sujeción, Dios la ha hecho así para proporcionarnos una protección a las mujeres que somos más sensibles, somos más frágiles. Dice, ¿no ve? La mujer es vaso más frágil. O sea, ¿qué quiere decir eso? El hombre es frágil también. Todos tenemos que depender de Dios, pero dice que la mujer vaso más frágil. Entonces, es para un equilibrio emocional y un poder espiritual. El equilibrio emocional, o sea, realmente nosotras no tenemos que afrontar cosas que es nuestro esposo el que tiene que afrontar, ¿ya? A veces ellos no se están dando cuenta, pero nosotros tenemos que hablar con ellos, decirles, eso está pasando, ¿qué hacemos aquí? Que él dirija, que él guíe, y si él no tiene ese momento la respuesta, que él busque a Dios. Y si no es cristiano, le decimos, ¿sabes qué? Dios te va a respaldar porque él te ha puesto como cabeza de este hogar. O sea, nosotras tenemos que poner a nuestro esposo en el lugar que Dios ha puesto de la dignidad del matrimonio, aunque él no sea cristiano. Yo sé que hay situaciones en las que los esposos no son cristianos y no asumen, digamos, ¿no? No asumen por flojera, por no sé por qué, pero la cosa es que nosotros las esposas tenemos que ponerlo a nuestro esposo en el lugar que Dios lo ha puesto, aunque no sea cristiano, ¿ya? O sea, eso es una exhortación, porque no siempre va a ser todo color de rosa, ¿no es cierto? Y cuando una mujer está en esa sujeción, puede desarrollar todo su potencial, ¿no? Entonces, ahí es la libertad, esa es la libertad que tienen las mujeres. Cuando dice, el corazón de su marido está en ella confiado, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. O sea, digamos, puede llegar ese momento en que tu esposo está tan confiado que
que te va a decir hacerlo, andar, o sea, y el Señor respalda. En Proverbios hay un montón de versos. Aquí lo que ha leído la Prisi también dijo, ¿no? El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17:22. Proverbio 15, del 13 al 15. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate, ¿no? Amén. Hay otros proverbios, Proverbios 21:9 y Proverbios 21:19, que dicen que mejor es vivir en un rincón del terrado, o sea, de la terraza, que con una mujer rencillosa, en casa espaciosa. O sea, de nada sirve, ¿no? No, nada. Mejor es sentarse en una mesa sencilla que tener lujos, pero estar con el Señor, dar, ser agradecido, ¿no? Y no quejarse, hermanos, no quejarse. ¿Ya? Entonces, hay más proverbios, se los voy a dictar para que ustedes los anoten y después lo van a leer. Proverbios 27, 15, 16, Proverbios 19, 13. Toditos esos hablan de lo mismo. Y yo voy a terminar aquí. Quería solamente leer unos versos del Salmo 62, lo que les decía hace un rato, ¿no? ¿De dónde va a venir nuestro contentamiento, hermanas? De nuestra relación con Dios, ¿no? No de nuestro esposo. No tenemos que pensar eso. Y eso es una cosa que todas las mujeres tienen que saber. Les preguntan a personas, ¿por qué te estás casando para que seas feliz? Para ser feliz, ¿sí? ¿No ves? No es así. Nos estamos casando para servir a Dios. Nuestro matrimonio es para servir a Dios. Entonces, si nuestro matrimonio es para servir a Dios, ese es nuestro objetivo, la felicidad va a venir. Va a ser una consecuencia, ¿no? Pero nosotros no tenemos un matrimonio para ser felices, ¿ya? Sino para servir a Dios juntos. Y eso va a traer consecuencias buenas, ¿no? Si no están habiendo esas consecuencias buenas, digamos, Señor, quiero que me ayudes a que mejore mi matrimonio. Ya, entonces miren, el Salmo 62 dice, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Fíjense, esos dos versos. Y después, el 5, alma mía, en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperen en Él en todo tiempo, pueblos. Derramen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Nuestro esposo pues, es para protección, para cuidado, para que nos ame, para que nos mime. Todo eso es verdad. Pero nuestra alegría y nuestro gozo no tiene que venir de eso. Nuestra alegría y nuestro gozo viene del Señor, hermanos. ¿Ya? Y si ustedes están insatisfechas en que su esposo no está siendo así amables, cariñosos, dedicados, empiecen ustedes, pues, hermanos. ¿Ya? Eso que están esperando de él, empiecen ustedes. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero.